I don't feel good. And this sucks. Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jen, para los que no me conocen. Y hoy voy a estar hablando con ustedes, conversando sobre por qué he estado desaparecida de las redes sociales en esta última semana y media, más o menos. Como pueden escuchar, sí estoy un poco enferma y eso lo vamos a conversar en este video. So, no olvides darle click aquí abajito y suscribirte a mi canal. Y nada, este video creo que va a ser largo, así que vamos a comenzar de inmediato. Let's go. Qué linda me veo. Miren estos pinches. Bueno, vamos a comenzar. Siempre que empiezo a grabar, mi perro empieza a ladrar, los vecinos empiezan a hablar, mis nenas se levantan. So, let's see cómo nos va hoy. Voy a estar maquillándome y dejándole saber dónde he estado, porque he estado desaparecida. Después que les había dicho que iba a estar subiendo videos non-stop, whatever, I didn't. Así que voy a estar conversando con ustedes hoy para entonces ver si puedo seguir los videos como quería, como planificaba. So yeah, let's do this. Me acabo de lavar, pasar el blower, plancha, el pelo espectacular, súper lindo. Pero ya estoy sudando, literal. I do not look pretty at all, but whatever. Ni siquiera sé si se hace el maquillaje. Va demasiado tiempo que no me pongo maquillaje. ¿Me veo un poquito mejor así? No, I don't actually. Aquí todavía tengo un bag lleno de cosas de colorina que no he utilizado, así que voy a jugar con ellas mientras les voy explicando dónde he estado metida. Voy a estar utilizando esta Exposed Palette de colorina. Esta es como Sneakers Inspired. Estos son los colores. Así que, yeah. El video anterior les dije que quería usar brillo. No llegué a utilizar ningún tipo de brillo. Estos tienen brillo, así que vamos a ver si hoy sí los utilizamos. Entonces les dejaré saber qué opino de ellos. Ok, ¿dónde comienzo? Ustedes saben que había estado enferma, había estado con mucho dolor de cuerpo, fiebre, fui a emergencia. Esto fue antes de que el COVID-19 llegara aquí a Puerto Rico. De hecho, yo creo que incluso antes de que llegara a Estados Unidos como tal, o estaba empezando a salir casos positivos en Estados Unidos. Fui a emergencias, me dijeron que era todo viral, me dieron Tylenol para casa a dormir. Luego volví y le grabé un video, que fue creo que mi último video. Dije que iba a seguir posteando videos. Tantas veces dije videos en una oración. Comencé a trabajar, estuve una semana completa de cama. Empecé a trabajar lunes. Ya para el jueves me sentía bien, pero como que tenía una piquiña en la garganta. Incluso cuando fui a emergencias me preguntaron que si me dolía la garganta. Cuando me verificaron le dije que me estaba empezando a molestar, pero no era que me dolía ni nada. Pero nada, se quedó ahí, no me dieron nada para la garganta, simplemente las Tylenol y descanso. So yeah, llega jueves, me empieza a molestar. Viernes fui a trabajar mediodía, fui a una cita, hice unos compromisos, varias cosas. Que ese sí fue mi último video. Pues nada, el viernes todo chévere. Pero llega entonces sábado. El sábado me levanto con la garganta horrible. Sentía que tenía literal una bola en la garganta. No podía tragar, no podía hablar. Se me fue la voz por lo menos en las horas de la mañana. Me sentía súper, súper mal. Ya había llegado como tal el viernes el primer caso positivo de COVID-19 aquí en Puerto Rico. Así que sábado, a pesar de que me sentía súper mal, mi esposo me dio unas pastillitas
que no digo milagrosas, porque realmente adormecieron todo mi garganta, mejor que House, no sé ni cómo se llaman, pero fueron súper, súper buenas. Y no me dio más dolor de garganta por el resto del día. De hecho, desde ese entonces no me ha vuelto a dar dolor de garganta. Fuimos, hicimos compras con mascarilla, sanitizer, no queremos acercarnos a nadie, ¿verdad? Toda la cosa. Pero caí la noche y vuelvo a sentirme como que mal, me duele el cuerpo. Domingo de cama completamente, me sentí súper mal. Entonces domingo aquí ponen el toque de queda desde ese domingo. De 9 de la noche a 5 de la mañana. Cerraron básicamente todos los negocios. Y bueno, todo el mundo en cuarentena básicamente. Lunes en la mañana me levanto con mi mascarilla, voy a mi trabajo a buscar mi laptop y mis cosas para trabajar desde casa. Y nada, básicamente nos dicen lo mismo que verdad en las noticias: estar pendiente, trabajar desde casa, se nos va a notificar cualquier cosa, bla bla bla. Anyways, ese día pues me sentía mal, pero pasable, por decirlo de esa forma. Pero mi problema siempre llega cuando cae la noche. Cuando cae la noche es que yo me tumbo y yo muero, colapso. Pues entonces llega el lunes por la noche y como les dije, caí, morí. Empecé con fiebre, sentía que me iba a morir, básicamente. Dolor en el cuerpo, bueno, completamente horrible. Mi esposo también se sentía muy mal. Pues nada, para suerte para él, simplemente lo duró ese día y ya. Pero para desgracia para mí, literal estuve lunes, martes y miércoles con fiebre, de cama, con dolor en el cuerpo. Me dio un poquito de tos, pero una cosa bien boba. No, realmente era más bien como que ese cosquilleo en la garganta, más que falta de aire o algo así. Y nada, después del miércoles más o menos me empecé a sentir un poquito mejor. Jueves ya me podía parar de la cama, hacer dos o tres boberías. Mi esposo me cuidó súper bien, era el que estaba encargado de cocinar y toda la cosa. So that was a plus. So yeah, básicamente eso fue lo que pasó. Recaí peor que la primera vez. No he ido al médico a verificarme, pero ya estoy mucho mejor. Ahora más bien es como que un poquito falta de aire, pero yo creo que más bien es por mi asma. Se me activó. Hoy me di una terapia respiratoria, me siento mucho mejor después de esa terapia. Pero fuera de eso ya estoy bastante recuperada. Ya no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza, ni de ojos, ni de cuerpo, absolutamente nada. No tengo tos, no tengo nada. So, como quiera, estamos en cuarentena todos en la casa. No hemos salido para absolutamente nada. El sábado cuando fuimos a hacer compra, compramos como que la compra normal, pero doble, porque sabíamos que esto iba para largo. Somos una familia grande, somos una familia de 5, así que tenemos lo que necesitamos, ni más ni menos. Quizás eventualmente la semana próxima sí tengamos que salir a comprar una que otra bobería, pero, again, cuestión de bobería. Y pues sí, eso es lo que ha pasado. Volví a recaer, pero peor que la otra vez. Estaba enferma, como todos los demás. He estado en cuarentena, cuidándome, tomando muchas vitaminas. Eso me ha ayudado muchísimo. Mucho jugo de china por la vitamina C. Y nada, simplemente manteniendo, ¿verdad?, ese distanciamiento social. Y haciendo caso a todas las precauciones que en general todos debemos estar siguiendo. Entonces, me gusta cómo se ve. Tengo aquí un poco de como que de coral de la camisa. En persona se ve bastante similar, en cámara se ve bien diferente. Pero básicamente tengo coral aquí, tengo amarillo aquí, dorado, como un dark plum color right here. Y quiero poner brillo y no sé dónde ponerlo. Creo que me voy a ir en esta área de aquí. Creo que me voy con, vamos a ver, estoy entre copper, este copper que está espectacular, y este otro, ¿cuál debo hacer? Creo que me voy con el copper, se ve súper lindo. Yes, me gusta.
Voy a dejar los ojos aquí, voy a hacer el rostro y entonces seguimos con los ojos. Últimamente estoy obsesionada con este primer de Wet n Wild, el Hydrating. Este primer literal bien humectante en la piel, pero no se ve like gross o like demasiado muy dewy ni nada. Es un poquito pegajoso que hace que la base te dure mucho más tiempo. So I'm obsessed with it right now. Y lo mejor es que yo creo que sale como en menos de $4 o 5 más o menos. Voy a estar utilizando hoy la Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation en Natural Beige. Creo que solamente lo he utilizado una sola vez, so quiero darle un second try. Creo que después de esto voy a ver si grabo otro video o hago la parte de... oh my god. De ponerme la ropa, porque tengo un haul súper grande de ropa que pedí hace como 2 semanas, yo creo que ya lleva, porque llegó y yo hice, ok, ahora en la cuarentena hago el haul, el try on haul, así que voy a ver si puedo grabar hoy la parte del try on. Pero entonces me enfermé, estuve una semana de cama. Los nenes están aquí, so también tengo que trabajar las asignaciones y proyectos con ellos. De los tres, porque a pesar de que el chiquito está en Head Start, también mandaron como que trabajos para hacer aquí en casa para que el chico no salga de rutina. Gracias a Dios ellos están súper bien. El chiquito le dio como un pequeño catarrito, bien, una cosa bien bien boba, like mucha congestión nasal, pero clear, no esos moquitos verdes que uno pues ahí se asusta porque es como que pues, puede ser congestión o flemita o whatever, pero no, nada que ver. But he's okay. Ya se le quitó, estamos todos bien. Yo todavía estoy un poquito como que con falta de aire, pero es más bien por el asma que se me ha activado. En muy buen momento se me activa el asma, porque ahora todo lo que tenga que ver con cuestiones respiratorias y fiebre y todas estas cosas, pues son obviamente las relacionan rápido con el COVID-19. So yeah, no fue un buen momento para que me diera esto, pero como tengo medicamentos en casa, I'm good. Damn, ¿por qué no he usado esta base más a menudo? Me encanta cómo se ve el rostro, o sea, es súper lindo. So ya les dije que viene un try on haul por ahí. También tengo, yo había comprado todo para hacer un video de desinfectantes y cosas así, que ese video también viene por ahí. Es un video de DIYs, yo no hago muchos DIYs aquí en mi canal, pero no sé, lo encontré apropiado, interesante, divertido sobre todo. Así que ya, este video también viene. Vienen varios videos que tengo planificado, que tenía planificado para hacer en esta cuarentena, pero luego me enfermé y bueno, here we are. El único video que he grabado desde que me empecé a sentir mejor fue uno en TikTok, así que si no me siguen por TikTok, go follow me. Les voy a dejar el link también en la cajita de descripción para que vayan directo allí, porque fue lo más rápido que pude hacer, el que no tenía que hacer lip syncing ni aprenderme una rutina de baile ni nada de eso. Y le hice como que menos nada, escuché el sonido, dije ok, lo voy a hacer, lo hice, y después de ahí no he grabado nada más hasta ahora. Pero para que ustedes entiendan el nivel de cómo yo me sentía, yo estuve una semana y media, no, sí, semana y media completa sin peinarme. Me sentía bien mal, sentía literal que me iba a morir. Y no es exagerando, I'm not that dramatic. So yeah, ¿qué más les cuento? Voy a usar este Jaclyn High Volt Loose Highlighter de Jaclyn Cosmetics con la brocha... ¿cuál es esta? J02. And I should dust this baking off first. Yo lo que hago para no coger demasiado, y aún así siento que a veces cojo demasiado, es que cojo de la tapita. Ay, estos iluminadores de Jaclyn, literal, lo son todo. Me encantan. Tanto los loose highlighters como la paleta de Flash Palette, es la que yo utilizo. Me encanta.
So, ayer también como que tuve un pequeño breakdown que hace mucho tiempo no me daba. Ustedes saben, yo lo he mencionado anteriormente que yo padezco de ataques de ansiedad y básicamente ayer me dio uno porque fue como que, ok, al fin me siento bien. Tengo muchas cosas atrasadas de YouTube, pero quiero hacer YouTube mi full time job. Ustedes saben, lo he dicho anteriormente, mi mood board, toda la cosa. Y de momento me entra esta cosa de que he perdido tanto tiempo, ya lo que queda es una semana de cuarentena, aunque sé que van a extenderlo, no más posiblemente eso es lo que va a suceder. Y si no, como que ahora tengo una semana completa de hacer videos. Pero entré en este dilema conmigo mismo de que I'm not working right now, porque a pesar de que estoy remoto, pues el trabajo que yo hago, la mayoría es en oficinas. Si no estoy en la oficina, no hago nada. Si no hago nada, no cobro. So, básicamente en mi trabajo, like I'm stuck, like muchísimas personas de empresa privada que no estamos cobrando. Y pues todo es como que mi plan B, C, D. Yo tengo varias cosas que yo hago, aparte de YouTube, aparte de mi trabajo como tal full time. Y todo se ha paralizado y fue como que un like realizing things kind of moment. And I feel like this year is really about like the year of just realizing stuff, and everyone around me, we're all just like realizing things. Es como que wow, like this is serious. No sé cuándo voy a volver a cobrar, qué voy a hacer. Gracias a Dios, realmente mi esposo con su compañía puede pagarlo todo, pero again, también él está en stand-by. Pero yo soy una persona que me gusta tener lo mío. Yo odio, o sea, odio por de todas maneras tener que pedirle dinero a mi esposo o cualquier persona, for that matter. Siempre ha sido así, yo trabajo desde los 15 años y mis padres pagaban obviamente las cosas, agua, luz, whatever, de la casa. Pero yo he comprado todo yo, yo no le pedía dinero a mi mamá, ni a mi papá, nunca, nada. Desde que yo empecé a trabajar siempre me ha costado mis cosas yo. Hubo un momento dado cuando tuve mis embarazos que estuve que gané, like, stay at home mom. Y creo que esos fueron los primeros 3 años, los peores 3 años de mi vida. El no tener dinero, el no tener nada que hacer. Ahí fue que también entré en lo de maquillaje y tratar de verdad tener un income, aunque sea mínimo, para mí, para sentir que también yo estaba aportando en la casa, porque fue horrible. Fueron los peores años de mi vida y eso fue, me dio como un PTSD, básicamente, como que no, otra vez lo mismo, no. Básicamente, empecé a llorar. Bueno, yo diciendo que no soy tan dramática, pero ya, fue un momento bien dramático. Después, like, I shook it off y dije, no, if you need to do money, get your money. Así que vamos a seguir trabajando mucho duro, mucho duro, muy duro en YouTube y buscando side hustles que paguen por internet. Así que voy a hacer mi research y cuando haga mi research, si les interesa, déjenme en la cajita de comentarios si quieren ver un video acerca de side hustles que pasen. Ay, Dios mío, no puedo hablar. Que paguen por internet. Así que hay que buscársela, hay que hacer la forma, hay que hacer las cosas porque las cosas no llegan a uno. Lo hice en un momento dado y estaba súper orgullosa de eso y de mi income y de todo. Ahora todo paralizó y me dio ese panic attack básicamente de wow, voy a volver a lo mismo otra vez. Stay at home mom. I love being a mom, but I hate staying home y no generando dinero. Yo siempre he trabajado, siempre he estudiado, eso es estar aquí en la casa limpiando, hablando con nenes, cocinando todo el tiempo y hacer nada más que eso. Esa no es mi vida, esa no soy yo y nunca me voy a cansar de decir de que no, that's not me. I love my children and everything, no son todo para mí, pero yo necesito tener algo mío. So, ese fue como que mi breaking point ayer, pero fue algo bien bobo, realmente. Pero sé que muchas personas tienen que estar pasando por eso, así que lo mismo que me dije yo misma ayer, don't stress it, solo vamos a buscar opciones, porque estos momentos siempre dan el espacio para reinventarse. Dios mío, no puedo hablar hoy, no sé qué me pasa. Digo que me siento mejor, pero realmente estoy como que no quería ir a grabar, pero realmente es como que ayer, shake it off and just do it. So, eso es lo que estoy haciendo. I'm pushing myself para hacer lo que necesito hacer.
Ok, me quedé sin batería. Pero ya, ya puse la otra batería. Anyways, mientras hice eso me puse un poquito de liner. La línea se ve bien gruesa, pero realmente mi idea era hacerla bien finita. Pero parpadeé y me dañé el liner, so yeah. Así termina siendo una línea gruesa. Hello neighbor, can you make a little bit of silence so I can finish my video? Please, thank you. En lo que saca un poquito las pestañas, voy a estar utilizando este Kylie Cosmetics Lip Blush en el color Bikini Bar, el cual yo no tengo. Ok, me voy a soltar este cabello para entonces terminar este video. Ok, ya me arreglé el pelo, ya estoy maquillada y voy a grabar otro video para ustedes que va a estar subiendo esta semana. Así que nada, ya saben por qué estaba desaparecida. Saben que yo espero poder seguir posteándole videos, pero no me siento súper bien todavía. Estoy en esa transición de sentirme bien, pero no yet. Y ya, voy a estar rebuscando qué trabajos hay que paguen online. Así que si quieren saber, una vez yo haga mi research, cuáles son los trabajos que puedes realizar en tu casa y cobrar, déjenme saber en la cajita de comentarios. So, espero que les haya gustado este video. No olviden darle click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Y ya será hasta el próximo. ¡Mua! Bye.